Senadora Verónica Camino Farjat, del Partido Verde Ecologista. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Bueno, como comentaba el senador Miguel Ángel Mancera, y perdón, con su permiso, presidente y compañero de la mesa directiva. Adelante, adelante. Ahora sí. Como comentaba el senador Mancera hace un rato, definitivamente sí hubiéramos querido meter más delitos y ampliar el catálogo, por supuesto. Sin embargo, existen otras formas, también es cierto, en las que podamos disminuirlo. Por ejemplo, en el caso del tema que comentaba el doctor Pechen, no sé si se encuentra por aquí, hace un rato, que sucedió en el estado de Quintana Roo. En Yucatán también llevamos varios casos de esos, en donde novios golpean a las novias y las maltratan y las arrastran y delante de la familia. Pero el año pasado se trabajó conjuntamente con la Secretaría de Gobernación y se logró establecer un protocolo muy, muy atinado y cambiamos muchas leyes locales para que pudiera todo funcionar correctamente. Y hoy de esos casos, dos ya tuvieron prisión preventiva, o sea, se cumplió todo para tener la prisión preventiva y no necesariamente están en este catálogo. La gran diferencia es que la sociedad civil organizada de Yucatán ha apoyado contundentemente y, por supuesto, también se puso en la ley local que esas asociaciones pudieran empezar las alertas de género. Eso es muy importante. Bueno, ahora sí me voy al tema. A lo largo de los años se han realizado modificaciones a la legislación mexicana con la finalidad de abatir altos índices de inseguridad, agravando los delitos que más vulneran a la sociedad o que van apareciendo. A pesar de esas acciones, datos del INEGI reflejan que el 75% de la población a nivel nacional, de 18 y más, considera que vivir en su ciudad es inseguro. Tienen desconfianza en las instituciones de justicia y exigen fortalecer el aparato jurídico en la prevención del delito y en la administración pública. El combate a la delincuencia, la protección del patrimonio y la integridad de las personas ha sido de las prioridades para mejorar los ordenamientos jurídicos con pleno respeto a los principios de legalidad y, por supuesto, al de debido proceso, que es más importante. El presente dictamen de las Comisiones Unidas que estamos atendiendo amplía la gama de delitos para ejercer prisión preventiva oficiosa, tales como abuso o violencia sexual en contra de menores, hechos de corrupción como enriquecimiento ilícito, desaparición forzada, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos por el uso de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, robo de hidrocarburos y el uso de programas para fines electorales. Aquí yo les quiero decir que si bien como partido, como bancada, el Partido Verde va a dar su voto de confianza, también va a dar un voto o va a pedir exigencia. Porque ampliar la lista de estos delitos por prisión oficiosa no es la solución última al grave problema que vivimos en nuestro país. Requerimos que existan mayores mecanismos de profesionalización de todos los operadores del aparato de justicia, jueces, magistrados, peritos, Ministerio Público y nuestros policías, que a quien se deben todos ellos primero es a la ciudadanía. Este será un elemento que permitirá el comienzo de nuevas modificaciones que coadyuven en la Procuración de Justicia. Insisto, en mi bancada no se considera a la prisión preventiva oficiosa como la solución total al problema de inseguridad. Es por ello que contribuiremos con lo estipulado en el artículo segundo transitorio, donde se dice claramente que se incorporarán en un plazo de 90 días al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis de lo que hoy vamos a agregar al artículo 19. ¿Qué significa? Significa que la discusión, compañeros, no está hoy. Hoy la discusión es mínima, si me permiten decirlo. La discusión importante será al momento en el que establezcamos las hipótesis, porque ahí construiremos cada caso concreto o ahí pondremos el marco de cada caso concreto. Y, por supuesto, algo que me alegra leer en las modificaciones, atendiendo las recomendaciones que nos hacen la comunidad internacional, en donde nosotros mismos,
Y lo digo claro y lo digo fuerte, nosotros mismos seremos los encargados de revisar si lo que estamos haciendo el día de hoy funcionó o ayudó. Y eso no quiere decir, repito, porque está en otro transitorio, que dejemos de ver lo que hace el Poder Ejecutivo, llámese Presidente de la República y la todavía hoy Procuraduría. También hablamos de los gobiernos de los estados, de la Cámara de Diputados, de los congresos locales, del Poder Judicial, federal y estatales. Y, por supuesto, de los ciudadanos. No podemos dejar todas esas aristas sin cubrir. Todos tenemos que ir juntos, tenemos que jalar parejo. Y, como siempre lo he dicho, si de verdad queremos que esto desaparezca, nuestra mirada y nuestra atención debe estar en la prevención social, principalmente en nuestros niños. El Senado de la República no puede darse el lujo de hacer creer a la ciudadanía que con esta reforma se atenderán todas las manifestaciones de violencia y de delincuencia. Y está en todos nosotros, principalmente en los promoventes de esta iniciativa, a quienes respaldamos hoy, un mensaje a la ciudadanía en el que simplemente nos lavamos las manos poniendo estos delitos como oficiosos. No. Es una gran responsabilidad que tenemos que cumplir. Y les repito, es responsabilidad de absolutamente todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora.